Thank you.
¡Chiquilla, escuche! ¡Qué cosa! Poder estar en este momento trabajando junto al Servicio País, con los profesionales y también de algún modo a los universitarios de INACAP, recuperando la memoria colectiva, el mito, la leyenda que está encauzada en esta zona de Río Hurtado, me parece muy significativo, ya que es gente joven que se vincula. Para ellos también debe ser novedoso, como es para nosotros también el apoyo. Este fue el cierre de esta actividad que se llevó a cabo en 3 semanas del cuentacuentos que aquí tengo en mis manos. Fue una linda actividad donde nosotros le enseñamos a los niños cómo realizar los cuentacuentos, le presentamos uno, luego ellos hicieron uno que culminó hoy día presentando una obra con tres historias de cada uno de los colegios representativos de su zona. Fue una linda actividad. Fue gratificante trabajar con ellos. Quisiera expresar mi agradecimiento primero que todo a INACAP, a los voluntarios que participaron con nosotros en esta experiencia única en Río Hurtado, como fue el Cuentacuento 4D, y con la presentación que hoy tuvimos acá en el Salón Multiuso. Estamos muy satisfechos, estamos muy agradecidos. Me sumo a las palabras de Osiel, que es mi compañero. Ha sido una intervención muy satisfactoria para ambos, el trabajar en conjunto con estos profesionales y que también lleguen de otras localidades a intervenir acá a Río Hurtado. El fruto de un trabajo colaborativo entre la Ilustre Municipalidad de Río Hurtado, quienes el año pasado, a través del Fondo de Cultura del Gobierno Regional, habían editado un libro de cuentos tradicionales de la comuna. Y este año, a través del programa de voluntariado, nosotros logramos que el microcentro de escuelas rurales, a través de sus alumnos y de sus profesores y profesoras, pudieran dar vida a estos relatos. Este proyecto de jóvenes voluntarios, Cuentacuento 4D, es un proyecto que se transformó en una instancia tremendamente significativa y emblemática, no solo para nosotros como Fundación para la Superación de la Pobreza, sino en este territorio. Permitió que trabajáramos en conjunto con el Microcentro Educadores del Río, trabajando con los niños y niñas de estas localidades, que los voluntarios tuvieran la oportunidad de acercarse a este territorio, a empaparse y vivir la experiencia de las costumbres, identidades, valores y tradiciones propias, y a través de la historia. ¿Qué les pareció el trabajo que hicieron con los cuentacuentos? ¡Bien! Yeah. ¿Qué cuento les gustó más? El de la nuclear. No, el de la todos. Todos. ¿Todos? Thank you.